Vamos a seguir con la noticia, también no, a una muy similar, pero ahora dedicados al box, el boxeo, ya que el filipino Manny Pacquiao obtuvo una contundente victoria sobre el estadounidense Tim Bradley la noche del sábado en Las Vegas para sellar con broche de oro su carrera profesional de 21 años en los cuadriláteros. Pacquiao, que peleó por primera vez desde su derrota ante Floyd Mayweather el año pasado en la llamada pelea del siglo, en esta ocasión logró derribar a Bradley dos veces en el camino a una cómoda decisión unánime. Los tres jueces en el Arena MGM Grand Garden le dieron a Pacquiao las tarjetas de 116 a 110. Pacquiao, de 37 años y ex campeón en 8 divisiones, insiste en que esta pelea, la número 66 de su carrera, será la última antes de concentrarse en su carrera política en Filipinas, donde competirá por un escaño en el Senado el próximo mes. Así que Manny Pacquiao, el filipino que ha hecho una gran carrera deportiva en el boxeo, se retiró este fin de semana en una gran pelea ante Tim Bradley en Las Vegas y dice que va a dedicarse a lo que es la política. Muchos deportistas, ¿sabes? Una vez retirados, se han dedicado a la política y ahora Pacquiao nuevamente entra en esa categoría. No sé si será igual que en Chile, porque aquí da mucha plata esa cuestión, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor en Filipinas puede pasar lo mismo, desconozco, pero lo que es en Chile, buen negocio. Sí, pero bueno, ahí con todo lo que se embolsó también en la pelea del siglo el año pasado, recuerdo, comentábamos largamente los miles y miles de millones de dólares que corrieron aquella carrera con Floyd Mayweather, que en definitiva la ganó el norteamericano, más que nada una pelea más arreglada que, según los técnicos, entendido, que moño de novia, así que bueno, pero en definitiva Pacquiao se va a dedicar a la política. Ya hace poco, no sé si se recuerda o lo vio a través de las noticias, profesor, tuvo unas desafortunadas declaraciones hace un tiempo atrás frente a algunos temas sociales, también algunos temas de corte de orientación sexual, también no tuvo un buen inicio en su carrera política. No, la verdad que no, pero bueno, yo creo que el que siente algo y lo exprese con respeto es aceptable. Cuando alguien emite una opinión, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo con esa opinión y van a haber también gente que no va a estar de acuerdo con las opiniones vertidas. Así es. Bueno, ahí creo, ya vemos a Pacquiao, quien se retiró 66 peleas en su carrera y se retiró con un triunfo este fin de semana en Las Vegas. Vamos con otra información en nuestro polideportivo para este día martes 12 de abril.